Expediente número 95A02-2015. Recurso extraordinario interpuesto por Junior Anthony Aponte Osorio contra la resolución 1125-2016 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de vacancia de Justiniano Pedro Valencia Pantoja, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura. Por el señor Junior Anthony Aponte Osorio concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. Por el señor Justiniano Pedro Valencia Pantoja concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. Doctor Castiglioni tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Una cuestión previa, señor presidente. Vengo a retirar públicamente los adjetivos utilizados por mi persona en el recurso extraordinario interpuesto. Hace bien, señor. Adelante. Gracias, señor presidente. Señor presidente, dignos magistrados, solicito que se declare fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso interpuesto por mi patrocinado Junior Antonio Aponte Osorio contra la resolución 1125-2006 que resuelve declarar infundado el recurso de la apelación interpuesto por mi patrocinado. La resolución 306-2005, señor presidente, del Jurado Nacional de Elecciones crea el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. ¿Cuál es la materia controvertida? La materia controvertida es la correcta valoración de los medios de prueba obrante en autos y que demuestran la causal de vacancia invocada. Señor presidente, dignos magistrados, el tiempo no me va a ser suficiente, pero señalo a este colegiado que hemos observado y contradecido los considerandos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la resolución recurrida. En el considerando 8 se dice que en relación a la prestación de servicio de David Smith Carlos Inocente, se emitió la orden de servicio 0164. Pero como esta ha sido enviada en blanco, se están enviando copias certificadas al Ministerio Público. Señor presidente, dignos magistrados, no legalicemos la impunidad en los gobiernos locales. Yo he sido jefe de asesoría jurídica en muchas municipalidades años atrás. Y una orden de servicio no puede estar en blanco. Se dice que la orden de servicio se emitió en forma equivocada contra David Smith Carlos Inocente. Muy bien. Si se emitió en forma equivocada, no se puede romper. Se pone un sello anulado y aparece el nombre de David Smith Carlos Inocente, sobrino del alcalde. Posteriormente se dice que esta debió de haber sido emitida contra Eleterio Vega Rodríguez. ¿Dónde está esa orden de servicio contra Eleterio Vega Rodríguez? La segunda orden de servicio. Y se envía una tercera orden de servicio, señor presidente, dignos magistrados, a este colegiado en blanco. Realmente esta es una burla al colegiado, porque todos los papeles que giran dentro del expediente, incluyendo la devolución que hace el sobrino del alcalde, están en base a la orden de servicio 164. Si el sobrino del alcalde devuelve un dinero y la orden de servicio 164 está en blanco, ¿cómo es posible que devuelva el dinero por una orden de servicio en blanco? Porque el colegiado más adelante señala que está demostrado que se emitió la orden de servicio en favor de David Smith Carlos Inocente, sobrino del alcalde. Se señala, señor presidente, que en el punto 9, en considerando 9, que la orden de servicio fue emitida en forma incorrecta y que el jefe de logística el 27 de febrero advirtió del error cuando los hechos venían desde el 25 de enero y que pidió
que informó al gerente municipal, que el gerente municipal emitió una resolución, un memorándum para que devolvieran el dinero. El gerente municipal no tiene facultad resolutiva en la Ley Orgánica de Municipalidades. El gerente municipal solamente puede resolver si el alcalde le delega facultades. Y en la resolución que el alcalde le delega facultades, no le delega la facultad de enviar memorándums al personal administrativo. La primera instancia en sede municipal es las gerencias de área y la segunda es el alcalde. El gerente municipal no tiene facultad resolutiva y en consecuencia el gerente municipal no podía participar. Y dice que en mérito a esa información, el gerente municipal envió una serie de memorándums, entre ellos el memorándum 225-2015, memorándum, señor presidente, que no obra en autos. De los hechos expuestos, se dice en el punto 12, que el alcalde tomó conocimiento e hizo las correcciones el 2 de marzo del 2015. Señor presidente, el 2 de marzo, fíjense lo que dicen en el punto 12 este colegiado, que con fecha, en el punto 12, los hechos expuestos fueron advertidos por el alcalde el 2 de marzo del 2015. El 25 de enero del 2015 aparece el informe 048. El 24 de febrero del 2015 aparece el informe 002. El 24 de febrero del 2015 aparece el recibo de honorarios emitido por el sobrino del alcalde. El 25 de febrero aparece la orden de servicio 164. El alcalde tomó conocimiento el 2 de marzo, lo están diciendo ustedes. Con fecha 26 de febrero del 2015, obra el memorándum 2015 del 215 del 2015. Con fecha 27 de febrero de 2015, el informe 034. Con fecha 27 de febrero de 2015, el informe 107. Con fecha 28 de febrero de 2015, el recibo de ingreso a nombre de la Municipalidad de Guaura, donde el sobrino devuelve el dinero. Con fecha 2 de marzo del 2015, aparece el informe 135. Con fecha 2 de marzo del 2015, obra el informe 164. ¿Cómo el colegiado, señor presidente, va a decir que el alcalde apenas tomó las... tomó conocimiento de la irregularidad, dispuso las medidas correctivas? Estas medidas correctivas que dispuso el alcalde fueron con fecha 2 de marzo, los hechos venían desde el 25 de enero. ¿Y el alcalde no sabía que su sobrino estaba trabajando en la municipalidad? Increíble, señor presidente, lo que han tratado es de sorprender a este ilustre colegiado, señor presidente, y esa es la verdad. El gerente municipal, con fecha 2 de marzo, envía el expediente cuando y pide que se hagan las rectificaciones y se recupere el dinero cuando el expediente empieza a correr desde fecha 25 de enero. Doctor Castillón, en su tiempo se ha vencido en exceso. Un minuto, señor presidente. En el punto 18, el colegiado dice que se equivocaron, que la Oficina de Logística emitió la orden de servicio 164 a favor de David Smith Carlos y que debió haber emitido de Lenin Vega Rodríguez. Como vuelvo a decir, señor presidente, ¿dónde están esas órdenes de servicio? Señor presidente, dignos magistrados, en el punto, termino con dos puntos más, presidente, por favor. El considerando 22, dicen que la orden de servicio 164 fue ubicada en la parte final, fue ubicado como archivo anulado. Si fue ubicado como archivo anulado, señor, en el sótano, donde sea, estaba anulado con un sello encima, no en blanco, presidente. Nadie guarda un documento en blanco. Todos acá hemos trabajado en la administración pública. Ustedes provienen de la administración pública, señor presidente. En la administración pública no hay documentos en blanco. En la administración pública los documentos son los que hablan. Y en consecuencia, si estaba archivado, estaba llenado con el nombre del sobrino del alcalde. Y termino, señor presidente. En el punto 24 dicen que no hay medio probatorio irrefutable que permita para acreditar con certeza la confrontación que David Smith Carlos Inocente, el sobrino del alcalde, trabajó en la municipalidad. Este colegiado ha dicho en reiterada jurisprudencia que la relación laboral se demuestra con orden de servicio, con orden de pago, con planillas, con cheques. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral hay un principio, el principio de la primacía de la realidad.
En el punto 24 me están pidiendo contrato y eso no puede haber, señor presidente. Hay una orden de servicio, hay un cheque emitido, hay un cheque cobrado y finalmente ha devuelto. Si amparamos que los parientes de los alcaldes devuelven el dinero, estamos plasmando la impunidad en los gobiernos locales de contratar a los familiares, conseguir dinero por afuera posteriormente para que devuelvan y no hay causal de vacancia. Gracias, señor presidente, por su paciencia. Por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, vengo humildemente a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario interpuesto. Gracias, presidente. Doctor Díaz, tiene uso la palabra por el mismo tiempo. Buenos días, señor presidente y señores magistrados del Supremo Tribunal Electoral. Se pretende, como hemos escuchado y como también está plasmado en el recurso extraordinario, una revaloración integral de todos los medios probatorios que no corresponde a esta instancia electoral. Permítame narrar una experiencia en particular que les va a servir de alguna manera al respetable colegiado, una ilustración que ocurrió en el año 2006. Corría el segundo mes de ese año 2006, es decir, hace más de 10 años atrás, señor presidente, señor magistrado, exactamente el 2 de febrero del 2006. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido en ese entonces por el vocal supremo doctor Enrique Mendoza Ramírez, procedió a amparar el primer recurso extraordinario por afectación real al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, del cual yo fui partícipe. Recuerdo que en esa mañana del 31 de enero en que se realizó la vista de la causa para atender ese recurso extraordinario, y yo muy comprensiblemente, porque habían transcurrido 4 meses desde instaurarse el recurso extraordinario con la resolución 305 del mes de octubre del año 2005, y hacia el 31 de enero en que se realizaba la sesión para atender a este recurso planteado por el que habla, en representación de la exalcaldesa del distrito de Marías, provincia de Bayo, Huánuco, el presidente del jurado me emplazó y me dijo: abogado, precise usted dónde está la vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. ¿Y qué fue lo que le dije? Le contesté rápidamente: señor presidente, con todo respeto que se merece usted y el colegiado, el Jurado Nacional de Elecciones, al emitir la resolución 380-2005 del mes de diciembre del 2005, ha valorado, ha calificado, ha merituado una prueba instrumental que fue ingresado por el accionante días después de la vista de la causa de la audiencia pública de apelación. Evidentemente, habiendo vulnerado el derecho de la defensa de mi patrocinada y de la defensa que se realizó en ese momento. Jurisprudencia relevante que pone de manifiesto el fiel y estricto respeto a los derechos fundamentales, en este caso al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, respetado por el Jurado Nacional de Elecciones y que ha servido de patrón para todos aquellos recursos extraordinarios que han sido planteados hasta la fecha. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al emitir la resolución 1125-2016, que hoy es cuestionada vía recurso extraordinario, ha procedido de acuerdo al artículo 197 del Código Procesal Civil, es decir, ha calificado con integridad los medios probatorios presentados por ambas partes. La sesión de consejo, señor presidente y señores magistrados, se realizó el 28 de enero del presente año. El 25 de mayo, en acto de transparencia, porque me parece que el jurado es la única institución que, ejerciendo función jurisdiccional, cuelga todo el expediente, o sea, escanea todo el expediente. Escaneado el expediente fue el 25 de mayo. Si bien es cierto, el distinguido colega fue acreditado el 26 de agosto, la sesión, la audiencia pública de vista de la causa de apelación que hoy se cuestiona vía recurso extraordinario, se realizó el 20 de septiembre. Es decir, si se colgó el 25 de mayo, el accionante tuvo más de cuatro meses para cuestionar los medios probatorios que hoy pretende cuestionar. El distinguido colega presentó los alegatos cuestionando los medios probatorios el 4 de octubre, es decir, 14 días después de la vista de la causa del 20 de septiembre. La pregunta que nos hacemos todos: ¿quién pretende vulnerar el debido proceso y la tutela procesal efectiva? Para concluir, sin el ánimo de ingresar nuevamente al fondo de la materia,
No existe en todo el expediente, señor magistrado, porque lo he revisado miles de veces, en todo el expediente no existe ningún medio probatorio o medios probatorios, hablando en plural, que prueben de manera clara e indubitable que la persona de David Smith Carlos Inocente, quien es familiar del alcalde, haya laborado bajo cualquier vínculo de naturaleza civil o contractual con la municipalidad, ni siquiera en la Academia de Preparación Universitaria. Asimismo, también el Tribunal Constitucional en estos casos ha establecido muy claramente que debe haber por lo menos rasgos de laboralidad. No existe actividades laborales que se haya ejercido entre los funcionarios de la municipalidad, menos de mi patrocinado, el alcalde, con respecto a esta persona. Para concluir, se ha pretendido causar estado con el documento denominado Informe 048, que corre a fojas 290 del expediente, y que consigna como fecha Guaura 25 de enero del 2015. Erróneamente se ha considerado 2015, pero el sello de recepción, porque fue emitido por la jefa de logística dirigido al gerente municipal, la gerencia municipal lo recibe, se ve muy claramente, 25 de enero del año 2016. Además, la certificación por el fedatario corresponde a fecha 3 de febrero del año 2016, que también consta en dicho documento. Considerando, señor presidente y señores magistrados, que se advierte del recurso extraordinario y también con la oratoria vertida por el distinguido colega, de que se pretende una revaloración de todos los medios probatorios que no corresponde a esta instancia, esta defensa solicita que se declare infundado el presente recurso extraordinario. Señor presidente, le hemos dado más del tiempo permitido por gestión. Sí. ¿Alguna pregunta? Bien, la causa queda al voto. Sí.